Imagina estar frente a Jesús, y Él te habla sobre un poder invisible que puede transformar tu vida. Un poder tan profundo que abre puertas de bendición, trae paz en medio de las tormentas, y conecta tu corazón directamente con Dios. Ese poder es la gratitud. A lo largo de su ministerio, Jesús nos mostró que la gratitud no es sólo una respuesta a lo que recibimos, sino una llave que desbloquea milagros y bendiciones en lo cotidiano. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. 1. El leproso agradecido. Lucas capítulo 17, versículos 15 al 19. La historia del leproso agradecido es una de las más conmovedoras en el Evangelio de Lucas. En este relato, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno de ellos, un samaritano, regresa para agradecerle. Este evento aunque sencillo, revela profundos principios espirituales sobre el poder de la gratitud. Para empezar, es importante entender el contexto. La lepra era una enfermedad altamente estigmatizada en los tiempos de Jesús. Los leprosos eran considerados impuros y, por lo tanto, eran marginados de la sociedad. Vivían en aislamiento y sufrían no solo el dolor físico, sino también la humillación de ser excluidos de la vida comunitaria y religiosa. Al curar a estos hombres, Jesús no solo les devolvió la salud física, sino que también les restauró la dignidad y la posibilidad de reintegrarse en la sociedad. El acto de regresar y agradecer por parte de uno solo de los leprosos, refleja una diferencia crucial en la respuesta humana hacia los dones de Dios. Este samaritano no se conformó con recibir el milagro. Sintió la necesidad de expresar su agradecimiento. Jesús, al notar que solo uno regresó, le pregunta, ¿No fueron diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? Lucas capítulo 17, versículo 17. Esta pregunta subraya un punto clave. Dios espera nuestra gratitud. No porque Él lo necesite, sino porque la gratitud nos conecta de manera más profunda con el donante, en este caso, con Dios mismo. La gratitud, como lo enseña este pasaje, es una respuesta que va más allá de la cortesía. Es una manifestación de reconocimiento, de humildad y de relación. El leproso que regresó, no solo fue sanado físicamente, sino que también fue sanado espiritualmente. Jesús le dice, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas capítulo 17, versículo 19. Esta declaración implica que la gratitud está vinculada a la fe. El leproso fue capaz de reconocer que su sanidad venía de Dios, y esta conciencia de la fuente de su bendición, abrió la puerta para una bendición aún mayor, la salvación. Además, este pasaje resalta el hecho de que la gratitud no es algo que todos practican, aunque todos reciben bendiciones de Dios. Los otros nueve leprosos también fueron sanados, pero su falta de gratitud les impidió recibir la bendición completa que el agradecido sí recibió. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Y sin embargo, hemos pasado por alto a agradecerle. La gratitud, en última instancia, es una respuesta que honra a Dios. En el Salmo 50, versículo 23, leemos, El que ofrece sacrificio de alabanza me honra. Cuando mostramos gratitud, no solo reconocemos las bendiciones de Dios, sino que también lo honramos como el dador de todo bien. Esta historia del leproso agradecido nos desafía a ser conscientes de las innumerables bendiciones que recibimos cada día, y a responder con un corazón agradecido, sabiendo que la gratitud abre la puerta a una mayor bendición. 2. Jesús da gracias antes de alimentar a los cuatro mil. Mateo capítulo 15, versículo 36. La alimentación de los cuatro mil es un milagro notable que demuestra cómo la gratitud precede la provisión de Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 36, Jesús toma los pocos panes y peces que tenían, y da gracias antes de comenzar a repartirlos. Este gesto aparentemente simple nos enseña una lección profunda sobre la fe y el reconocimiento del poder de Dios en los momentos de necesidad. Primero, es crucial notar que Jesús no esperó hasta que hubiera abundancia para dar gracias. En lugar de eso, agradeció a Dios por lo que tenía en ese momento, aunque era insuficiente a los ojos humanos para alimentar a una multitud tan grande. Este es un recordatorio de que no necesitamos esperar hasta que nuestras circunstancias sean perfectas para expresar gratitud. A menudo, es en medio de la escasez que la gratitud se vuelve un acto poderoso de fe. Cuando Jesús dio gracias, algo extraordinario sucedió. La escasez se transformó en abundancia. El pequeño suministro de panes y peces se multiplicó lo suficiente como para alimentar a miles de personas, con cestas llenas de sobras. Esto nos muestra que la gratitud tiene el poder de multiplicar nuestras bendiciones. Cuando reconocemos lo que ya tenemos y lo presentamos ante Dios con un corazón agradecido, Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Además, este pasaje subraya la importancia de confiar en Dios en los momentos de necesidad. Jesús no miró las circunstancias limitantes. En cambio, miró al Padre con confianza y gratitud. Para los discípulos, la situación parecía desesperada, pero Jesús sabía que el poder de Dios era más que suficiente. La gratitud es una forma de demostrar confianza en el poder y la provisión de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles. Otra enseñanza clave de este milagro es que la gratitud genera provisión no solo para nosotros, sino también para los demás. Jesús no solo alimentó a los discípulos o a unas pocas personas, alimentó a miles. Esto nos recuerda que cuando damos gracias y presentamos lo poco que tenemos a Dios, Él lo usa para bendecir a muchas personas más allá de nosotros mismos. La gratitud también nos ayuda a ver las bendiciones, en lo que a menudo consideramos insuficiente. Los discípulos se enfocaron en lo poco que tenían, pero Jesús vio una oportunidad para que Dios mostrara su poder. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos permite ver las oportunidades para la intervención divina en nuestras vidas. Este acto de dar gracias no solo se enfocó en la provisión material, sino que también fue un recordatorio espiritual para los discípulos y para todos los que presenciaron el milagro. Jesús estaba enseñando que la gratitud debe ser nuestra respuesta ante la provisión de Dios, ya sea grande o pequeña. La acción de dar gracias revela que reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Además, el hecho de que sobraran cestas llenas de comida después de alimentar a todos es un testimonio del abundante suministro de Dios. No solo suple nuestras necesidades, sino que lo hace con generosidad. Este detalle final del relato nos enseña que Dios no se limita en su provisión cuando respondemos con gratitud. Por otro lado, el agradecimiento antes de la multiplicación demuestra que la gratitud precede los milagros. Jesús nos enseña que debemos ser agradecidos, incluso antes de ver la manifestación completa de nuestras oraciones. La fe y la gratitud van de la mano, y cuando agradecemos a Dios por lo que aún no hemos visto, estamos mostrando nuestra confianza en su poder. La historia también nos desafía a reconocer las bendiciones en los momentos de necesidad. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, debemos enfocar nuestros corazones en lo que Dios ya ha hecho, y en lo que puede hacer. Este cambio de enfoque nos abre a nuevas posibilidades y nos ayuda a ver que Dios es capaz de proveer en todas las circunstancias. 3. Jesús da gracias antes de resucitar a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 41. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más poderosos de Jesús, y en el centro de este evento, encontramos un momento crucial de gratitud. Antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Juan capítulo 11, versículo 41. Este acto de agradecimiento, antes de que ocurra el milagro, revela una confianza absoluta en la voluntad y el poder de Dios. Lo primero que notamos en este pasaje, es que la gratitud precede la victoria. Jesús no esperó a que Lázaro saliera de la tumba para dar gracias lo hizo antes, mostrando que su fe estaba en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias visibles. Este es un recordatorio para nosotros de que la gratitud es una expresión de fe. Cuando agradecemos a Dios en medio de nuestras pruebas, estamos afirmando que creemos en su capacidad para obrar, incluso cuando no vemos la solución inmediata. El contexto de este milagro es importante. Lázaro había estado muerto por cuatro días, y para muchos, la situación parecía irreversible. Marta, la hermana de Lázaro, incluso le dijo a Jesús que el cuerpo ya olía mal. Sin embargo, Jesús no se dejó intimidar por la situación. Al dar gracias, estaba afirmando el poder y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Esta gratitud en medio de una situación aparentemente desesperada nos enseña que la fe agradecida abre las puertas a lo imposible. Otro aspecto significativo de este pasaje es que la gratitud de Jesús fue pública. Él no solo dio gracias en su corazón, lo expresó en voz alta para que todos pudieran escuchar. Esto es importante porque la gratitud pública da testimonio de la fe en acción. Cuando expresamos gratitud a Dios de manera abierta, no solo estamos fortaleciendo nuestra fe, sino que también estamos inspirando a otros a confiar en el poder de Dios. La declaración de gratitud de Jesús también revela su intimidad con el Padre. Jesús dijo, Te doy gracias porque siempre me escuchas. Este es un recordatorio de que la gratitud no es sólo una respuesta a las bendiciones recibidas, sino también una expresión de una relación cercana y confiada con Dios. Cuanto más conocemos a Dios y confiamos en su carácter, más naturalmente fluirá la gratitud de nuestros corazones, incluso en las situaciones más difíciles. Es importante destacar que la gratitud de Jesús no estaba condicionada al resultado inmediato. Él dio gracias antes de ver el milagro, mostrando que su confianza no estaba en lo que iba a suceder, sino en el Dios que tenía el poder de hacer lo que fuera necesario. Esta es una lección poderosa para nosotros. La gratitud no debe depender de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Además, la gratitud de Jesús abrió la puerta para que la gloria de Dios se manifestara de manera aún más grande. Cuando Jesús dio gracias, estaba preparando el escenario para un milagro que no solo impactaría a Lázaro y su familia, sino a todos los que presenciaran el evento. La gratitud multiplica el impacto de los milagros de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Otra enseñanza importante de este pasaje es que la gratitud es una respuesta natural a la bondad de Dios. Jesús no obligó a Lázaro a resucitar, lo hizo por amor y compasión. Nuestra respuesta a la bondad y la misericordia de Dios debe ser siempre la gratitud, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. 4. Jesús da gracias durante la Última Cena. Lucas capítulo 22, versículo 19. En la Última Cena, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22, versículo 19. Este acto de agradecimiento es profundamente significativo porque ocurre en un contexto de inminente sufrimiento y sacrificio. Jesús sabía lo que estaba por venir, su muerte en la cruz. Aún así, eligió agradecer, mostrando que la gratitud, puede ser practicada incluso en los momentos más oscuros. Lo primero que nos enseña este pasaje es que la gratitud no depende de las circunstancias externas. Jesús estaba a punto de enfrentarse al dolor, la traición y la muerte, pero aún así, dio gracias. Este acto de gratitud desafía la lógica humana, ya que tendemos a agradecer cuando las cosas van bien. Sin embargo, Jesús nos muestra que la gratitud es una elección, un acto de fe que nos eleva por encima de nuestras circunstancias. Cuando Jesús dio gracias en la última cena, también estaba preparando el camino para la redención. El pan y el vino simbolizan su cuerpo y sangre, ofrecidos como un sacrificio por la humanidad. Este acto de gratitud antes de la crucifixión revela que el agradecimiento tiene un papel en el plan de salvación. Al dar gracias, Jesús estaba aceptando el propósito de Dios, incluso cuando implicaba sufrimiento. Otra enseñanza importante es que la gratitud fortalece nuestra comunión con Dios y con los demás. La última cena no fue solo un acto de agradecimiento, sino también una expresión de comunión. Al compartir el pan y el vino, Jesús estaba uniendo a sus discípulos en un acto de comunión profunda. Esto nos enseña que cuando damos gracias, no solo nos conectamos más con Dios, sino también con los demás. Este acto de gratitud también nos recuerda que la gratitud es un acto de obediencia. Jesús sabía que su misión era morir por los pecados de la humanidad, y al dar gracias, estaba aceptando y obedeciendo la voluntad del Padre. La gratitud, en este sentido, no es sólo una respuesta emocional, sino una declaración de fe y obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Además, al dar gracias durante la última cena, Jesús nos dejó un modelo para la adoración y el recuerdo. Cada vez que celebramos la comunión, recordamos este momento de gratitud y sacrificio. Jesús no solo nos pide que recordemos su sacrificio, sino que lo hagamos con gratitud en nuestros corazones. Esto nos invita a reflexionar, ¿cómo podemos incorporar la gratitud en nuestra adoración diaria? La última cena también es un recordatorio de que la gratitud, tiene el poder de transformar incluso los momentos de sufrimiento en momentos sagrados. El pan partido simboliza el cuerpo de Jesús, que sería roto por nuestros pecados. Al dar gracias por el pan, Jesús nos muestra que la gratitud puede coexistir con el dolor y la pérdida. Es en esos momentos que la gratitud adquiere un significado aún más profundo. La gratitud de Jesús en la última cena también está vinculada con la promesa de una nueva vida. Aunque la cruz estaba delante de él, Jesús sabía que su sacrificio traería vida eterna a todos los que creen. Al dar gracias, estaba mirando más allá del sufrimiento inmediato hacia la victoria que vendría a través de la resurrección. Esta perspectiva nos enseña a dar gracias, no solo por las bendiciones presentes, sino por las promesas futuras de Dios. Otra enseñanza crucial de este acto es que la gratitud está en el centro de la vida cristiana. Al instituir la comunión, Jesús nos dejó un recordatorio continuo de la importancia de la gratitud. Cada vez que participamos de la Cena del Señor, estamos respondiendo al llamado de Jesús de recordar su sacrificio con un corazón agradecido. La última Cena también nos invita a ser agradecidos en medio de la incertidumbre. Los discípulos no comprendían completamente lo que estaba por suceder, pero Jesús les enseñó a dar gracias de todos modos. Esto nos desafía a dar gracias a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan para nuestras vidas. 5. Jesús alaba al Padre por revelar la verdad a los humildes. Mateo capítulo 11, versículo 25. En este versículo Jesús expresa su gratitud al Padre por revelar las verdades espirituales no a los sabios y entendidos, sino a los humildes y sencillos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo capítulo 11, versículo 25. Esta enseñanza subraya que la gratitud y la humildad están profundamente conectadas. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que la gratitud es una respuesta natural a la revelación de Dios. Jesús estaba agradeciendo al Padre por la forma en que eligió revelar sus verdades, no a los que se creían autosuficientes, sino a aquellos que tenían corazones humildes. Esto nos enseña que, cuando nos acercamos a Dios con humildad, somos más capaces de recibir sus bendiciones y revelaciones. Además, Jesús destaca que la gratitud no depende de nuestra posición o conocimiento. Los sabios y entendidos, en este contexto, representan a aquellos que confían en su propia sabiduría y poder. Pero Dios elige revelar su verdad a los que se acercan a Él con un corazón humilde y abierto. Esto nos recuerda que la verdadera gratitud surge de reconocer nuestra dependencia de Dios. Este pasaje también nos muestra que la gratitud fluye del reconocimiento de la gracia de Dios. Los humildes a quienes Dios revela su verdad no lo merecen por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. La gratitud, entonces, es una respuesta a la gracia inmerecida que recibimos de Dios. Además, la enseñanza de Jesús aquí nos desafía a redefinir nuestras prioridades. A menudo buscamos la sabiduría y el conocimiento para sentirnos autosuficientes, pero Jesús nos muestra que es en la sencillez y la humildad que encontramos la verdadera revelación de Dios. La gratitud, entonces, nos lleva a depender más de Dios que de nuestras propias habilidades. Otra lección clave de este pasaje es que la gratitud nos ayuda a reconocer el poder transformador de Dios. Los sabios y entendidos pueden pensar que tienen todo bajo control, pero son los humildes quienes experimentan la transformación real de Dios. Al agradecer a Dios por su revelación, Jesús nos está mostrando que la gratitud es una herramienta para ver el mundo desde la perspectiva divina. Este versículo también subraya que la gratitud y la humildad están íntimamente ligadas, solo los que se acercan a Dios con un corazón humilde pueden reconocer verdaderamente sus bendiciones y agradecer por ellas. La gratitud, en este sentido, es una señal de humildad y de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Además, este pasaje nos invita a dar gracias por las revelaciones espirituales que Dios nos ha dado. A menudo, damos por sentado las verdades espirituales que hemos aprendido, pero Jesús nos enseña que estas revelaciones son un regalo de Dios. Al dar gracias, estamos reconociendo que nuestras bendiciones espirituales no provienen de nuestro propio esfuerzo, sino de la gracia de Dios. 6. Jesús da gracias antes de alimentar a los cinco mil. Mateo capítulo 14, versículos 17 al 21. En este pasaje de Mateo capítulo 14, Jesús realiza el milagro de alimentar a cinco mil personas con solo cinco panes y dos peces. Antes de repartir la comida, mirando al cielo, bendijo y partió los panes. Mateo capítulo 14, versículo 19. Este acto de bendición y gratitud tiene un profundo significado, ya que demuestra cómo la gratitud puede preceder a la multiplicación y la provisión divina. Primero, notamos que Jesús no esperó a que hubiera más comida para dar gracias agradeció por lo que tenía en ese momento, aunque parecía insuficiente para alimentar a tantas personas. Esta es una lección poderosa para nosotros. No necesitamos esperar hasta tener abundancia para ser agradecidos. La gratitud tiene el poder de transformar lo poco que tenemos en algo más grande cuando lo ponemos en las manos de Dios. El acto de dar gracias antes de repartir los panes y los peces, también nos muestra que la gratitud precede los milagros. Jesús no solo bendijo los alimentos, sino que también confió en que Dios proveería para la multitud. Esto nos enseña que la gratitud no es solo una respuesta a lo que ya hemos recibido, sino un acto de fe que abre el camino para que Dios actúe en nuestras vidas. Además, la historia de la alimentación de los cinco mil revela que la gratitud transforma la escasez en abundancia. Los discípulos estaban preocupados porque no había suficiente comida pero Jesús vio el potencial de lo poco que tenían. Al dar gracias, Jesús nos muestra que, cuando somos agradecidos, podemos ver la abundancia que Dios puede traer de lo que consideramos insuficiente. Otro aspecto importante de este milagro es que la gratitud no solo beneficia a quien la practica, sino también a quienes lo rodean. Cuando Jesús dio gracias y bendijo los panes, la comida no solo fue suficiente para él, sino para todos los que estaban presentes. Esto nos enseña que cuando expresamos gratitud, nuestras bendiciones pueden multiplicarse y alcanzar a otras personas. También es significativo que después de que todos comieron, sobraron doce cestas llenas de comida. Esto es un testimonio de la generosidad y el exceso de la provisión de Dios. No solo satisface nuestras necesidades, sino que lo hace en abundancia. La gratitud, como lo muestra esta historia, no solo nos ayuda a reconocer las bendiciones que ya tenemos, sino que también abre el camino para una provisión más grande de lo que podríamos imaginar. Además, este pasaje nos enseña que la gratitud cambia nuestra perspectiva. Mientras los discípulos veían la situación como imposible, Jesús vio una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Al dar gracias, Jesús estaba demostrando que no dependía de los recursos humanos, sino de la provisión divina. Esta lección nos desafía a cambiar nuestra mentalidad de escasez a una mentalidad de gratitud y fe. Este milagro también revela que la gratitud está directamente relacionada con la confianza en Dios. Jesús confió en que su Padre Celestial proveería para la multitud, y esa confianza se manifestó a través de la gratitud. Esto nos recuerda que cuando agradecemos a Dios, estamos demostrando nuestra confianza en su capacidad para suplir nuestras necesidades. Por otro lado, la alimentación de los cinco mil nos enseña que la gratitud nos conecta con el corazón de Dios. Jesús siempre vivió en una comunión perfecta con su Padre, y parte de esa relación fue la gratitud continua. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos agradeciendo lo suficiente por lo que ya hemos recibido, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades futuras? Además, la gratitud que Jesús mostró antes de alimentar a los cinco mil es un ejemplo de cómo la gratitud glorifica a Dios. Al dar gracias, Jesús no solo estaba pidiendo una bendición, sino que estaba glorificando al Padre por lo que estaba a punto de hacer. Esto nos enseña que cuando agradecemos a Dios, estamos reconociendo su poder y dándole la gloria que él merece. 7. Jesús enseña sobre amar a los enemigos y ser agradecidos. Lucas capítulo 6, versículo 35. En Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesús enseña, Amad a vuestros enemigos, haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En este versículo, Jesús nos invita a practicar la gratitud no solo hacia aquellos que nos hacen bien, sino también en situaciones donde no esperamos nada a cambio. Lo primero que nos enseña este pasaje es que la gratitud no está limitada a las relaciones recíprocas. Jesús nos llama a amar y a ser generosos incluso con aquellos que no nos retribuyen. Esto nos desafía a practicar la gratitud no solo hacia quienes nos hacen favores, sino hacia todos, incluyendo a nuestros enemigos. La verdadera gratitud trasciende las expectativas humanas y refleja la gracia de Dios. En segundo lugar, Jesús nos muestra que la gratitud no es una transacción. En nuestra sociedad, a menudo asociamos la gratitud con un intercambio. Damos las gracias cuando alguien nos da algo. Sin embargo, Jesús nos llama a dar y a hacer el bien sin esperar nada a cambio, lo que significa que nuestra gratitud debe ser incondicional, reflejando el carácter de Dios, quien es benigno con todos, incluso con los ingratos. Además, este versículo nos enseña que la gratitud es una respuesta a la bondad de Dios, no a las acciones de los demás. A menudo, condicionamos nuestra gratitud a lo que recibimos de las personas. Pero Jesús nos invita a ser agradecidos porque Dios es bueno con nosotros, incluso cuando no lo merecemos. Esta lección nos desafía a practicar una gratitud que esté enraizada en nuestra relación con Dios, y no en lo que otros hacen por nosotros. Otra enseñanza clave de este pasaje es que la gratitud refleja el carácter de Dios. Al amar a nuestros enemigos y ser generosos sin esperar recompensa, estamos imitando a Dios, quien muestra su bondad incluso hacia los malvados. La gratitud, entonces, no es solo un sentimiento, sino una forma de vivir que refleja el corazón de Dios hacia el mundo. Además, este versículo nos enseña que la gratitud nos libera de la amargura. Amar a nuestros enemigos y hacer el bien sin esperar nada a cambio puede parecer difícil, pero cuando lo hacemos con un corazón agradecido, nos liberamos de la carga del resentimiento. La gratitud transforma nuestra actitud hacia los demás, permitiéndonos verlos a través de los ojos de Dios. También aprendemos que la gratitud nos acerca más a la naturaleza divina. Jesús nos promete que al amar y dar sin esperar nada a cambio, nuestra recompensa será grande y seremos hijos del Altísimo. Esto implica que la gratitud nos eleva espiritualmente, acercándonos más al carácter de Dios y a su promesa de bendiciones eternas. Otra lección clave es que la gratitud nos enseña a confiar en la justicia de Dios. Cuando hacemos el bien sin esperar nada a cambio, estamos confiando en que Dios será quien recompense nuestras acciones, no los hombres. La gratitud, en este sentido, es un acto de fe en la justicia divina, sabiendo que nuestras acciones no pasan desapercibidas ante Dios. Por otro lado, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo la gratitud nos ayuda a superar el egoísmo. Al amar a nuestros enemigos y hacer el bien sin esperar recompensa, estamos desafiando nuestro deseo natural de buscar lo que es mejor para nosotros. La gratitud, entonces, es una forma de salir de nosotros mismos y centrarnos en el bienestar de los demás imitando la generosidad de Dios. 8. Jesús se regocija y da gracias al Padre. Lucas capítulo 10, versículo 21. En Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesús se regocija en el Espíritu Santo y alaba al Padre diciendo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Este versículo nos revela una profunda enseñanza sobre la gratitud de Jesús hacia el Padre, especialmente en relación con los propósitos divinos y la revelación espiritual. Lo primero que podemos notar es que la gratitud de Jesús está íntimamente conectada con el gozo espiritual. Jesús se regocija en el Espíritu Santo y da gracias al Padre por su plan soberano de revelar las verdades espirituales a los humildes. Este gozo no está relacionado con circunstancias externas, sino con la obra interna y espiritual de Dios. Aquí, aprendemos que la gratitud no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de lo que Dios está haciendo en el reino espiritual. Otro punto clave de este pasaje es que la gratitud de Jesús no se basa en los logros humanos. Él agradece al Padre no porque los sabios y los entendidos hayan recibido la revelación, sino porque Dios decidió revelarse a los humildes y sencillos, aquellos que, como niños, están abiertos a recibir la verdad con pureza y confianza. Esto nos enseña que la gratitud verdadera no está condicionada por nuestras habilidades o conocimientos, sino por la gracia y la revelación de Dios. Este versículo también destaca que la gratitud de Jesús está anclada en el plan soberano de Dios. Jesús no solo está agradeciendo por un evento específico, sino por el diseño general de la voluntad de Dios. Al agradecer que las cosas espirituales sean reveladas a los humildes, y no a los sabios según el mundo, Jesús está reconociendo que el plan de Dios es perfecto y bueno. Esto nos enseña a confiar y a agradecer a Dios, incluso cuando su plan no se ajusta a nuestras expectativas o a la lógica humana. Además, la gratitud de Jesús en este pasaje nos recuerda que la revelación espiritual es un don por el cual debemos ser profundamente agradecidos. Los sabios y entendidos de este mundo pueden no captar las verdades espirituales que son claras para los humildes. Esto nos desafía a ser agradecidos no solo por las bendiciones materiales, sino también por las espirituales, por las verdades que Dios ha depositado en nuestros corazones y que transforman nuestras vidas. También es significativo que Jesús expresa esta gratitud públicamente. Su agradecimiento no es privado ni silencioso, Él lo expresa abiertamente para que otros lo escuchen. Esto nos enseña que la gratitud, especialmente por las bendiciones espirituales, debe ser expresada de manera visible. Al hacerlo, no solo glorificamos a Dios, sino que también edificamos a quienes nos rodean, mostrando que la gratitud fortalece la comunidad de fe. Otro aspecto importante de este pasaje es que la gratitud está vinculada a la humildad. Jesús agradece que Dios haya decidido revelarse a los niños, que simbolizan la humildad y la dependencia. Esto nos enseña que un corazón agradecido es un corazón humilde, dispuesto a reconocer que todo lo que tenemos, sea espiritual o material, viene de la mano de Dios. La gratitud es, en esencia, una expresión de nuestra dependencia de Él. Este versículo también nos muestra que la gratitud abre nuestros ojos al reino de Dios. Los sabios y entendidos, confiados en su propia capacidad, no pudieron ver lo que Dios estaba revelando. Pero aquellos que se acercan a Dios con humildad y gratitud, son capaces de percibir las maravillas del reino espiritual. Esto nos invita a cultivar una actitud de gratitud constante, sabiendo que, a través de ella, podemos ver más claramente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, otro punto importante es que la gratitud de Jesús está profundamente enraizada en su relación con el Padre. Al alabar a Dios, Jesús no solo está reconociendo el plan divino, sino también la intimidad de su relación con el Padre. Esto nos recuerda que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones, sino una expresión de nuestra relación con Dios. Cuanto más profundizamos en nuestra relación con Él, más natural será que la gratitud fluya de nuestros corazones. Además, este pasaje subraya que la gratitud y el gozo están entrelazados. Jesús se regocija en el Espíritu Santo, y en ese gozo, fluye la gratitud. Esto nos enseña que cuando permitimos que el gozo del Señor llene nuestras vidas, la gratitud será una respuesta natural. Incluso en momentos difíciles, el gozo y la gratitud pueden coexistir, ya que ambos están enraizados en nuestra confianza en Dios. 9. Jesús da gracias antes de alimentar a los cinco mil. Juan capítulo 6, versículos 11 y 12. En el Evangelio de Juan, la alimentación de los cinco mil tiene un enfoque particular en el acto de Jesús al dar gracias antes de repartir la comida. En Juan capítulo 6, versículos 11 y 12, leemos: Y Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Y asimismo, de los peces, cuanto querían este milagro destaca el poder de la gratitud antes de recibir una provisión abundante el primer punto clave de este pasaje es que la gratitud de Jesús no está basada en lo que ve cuando Jesús da gracias tiene en sus manos solo cinco panes y dos peces una cantidad insignificante para alimentar a una multitud sin embargo su gratitud precede el milagro lo que nos enseña que debemos dar gracias a Dios no solo por lo que ya tenemos, sino también por lo que Él está a punto de hacer. La gratitud, entonces, se convierte en un acto de fe. Otro aspecto importante de este milagro es que la gratitud transforma lo ordinario en extraordinario. Los panes y los peces eran alimentos comunes, pero en las manos de Jesús, y acompañados por la gratitud, se convirtieron en instrumentos de provisión milagrosa. Este pasaje nos enseña que cuando presentamos nuestras necesidades, y lo que tenemos ante Dios con gratitud, Él puede multiplicar lo que tenemos de maneras que no podríamos imaginar. Además, la gratitud de Jesús revela una profunda confianza en la provisión de Dios. Aunque los discípulos estaban preocupados por la falta de comida, Jesús sabía que el Padre ya había preparado el milagro. Al dar gracias, Jesús estaba reconociendo que la provisión ya estaba asegurada en los planes de Dios. Esto nos desafía a confiar más en la provisión divina y a agradecerle, incluso antes de ver el resultado final. Otro aspecto poderoso de este pasaje es que la gratitud de Jesús no era solo por la comida física, sino por la oportunidad de glorificar a Dios a través del milagro. Al alimentar a los cinco mil, Jesús no solo satisfizo una necesidad física, sino que también demostró el poder y la compasión de Dios. La gratitud, entonces, no es sólo por lo que recibimos, sino por cómo Dios usa cada situación para manifestar su gloria. Este milagro también nos enseña que la gratitud debe ser parte de nuestras oraciones por provisión. A menudo, oramos pidiendo que Dios supla nuestras necesidades, pero ¿cuántas veces le agradecemos antes de que la provisión llegue? Jesús nos muestra que la gratitud es una parte esencial de nuestras peticiones. Al dar gracias antes de recibir, estamos demostrando fe en que Dios ya está obrando en nuestras vidas. Otro punto clave es que la gratitud abre las puertas a la abundancia. Después de que Jesús dio gracias y repartió la comida, no solo fue suficiente para alimentar a todos, sino que sobraron doce cestas llenas. Este detalle nos muestra que Dios no solo suple nuestras necesidades, sino que lo hace con generosidad. La gratitud es un canal a través del cual Dios derrama bendiciones abundantes en nuestras vidas. Además, este pasaje revela que la gratitud cambia nuestra percepción de lo que tenemos. Los discípulos vieron la cantidad limitada de panes y peces, y se preocuparon, pero Jesús vio una oportunidad para la provisión divina. La gratitud transforma nuestra perspectiva, Permitiéndonos ver las posibilidades en lugar de las limitaciones, nos ayuda a confiar en que Dios puede hacer mucho con lo poco que tenemos. También aprendemos que la gratitud nos conecta con la obra redentora de Dios. Al dar gracias antes de alimentar a los cinco mil, Jesús no solo estaba alimentando a las personas físicamente, sino que también estaba preparando el camino para la revelación de su identidad como el pan de vida. Este milagro fue un preludio de la enseñanza de Jesús sobre cómo Él provee para nuestras necesidades espirituales, lo que nos recuerda que la gratitud debe abarcar tanto nuestras bendiciones físicas como espirituales. 10. Jesús da gracias antes de alimentar a los cuatro mil. Marcos capítulo 8 versículos 6 y 7. En Marcos capítulo 8 versículos 6 y 7, Jesús realiza otro milagro de multiplicación de alimentos, esta vez, alimentando a cuatro mil personas con siete panes y unos pocos peces. Antes de comenzar a repartir la comida, Jesús dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los repartieron entre la multitud. Este milagro es similar al de los cinco mil, pero también nos ofrece nuevas lecciones sobre la gratitud y el poder transformador de dar gracias en los momentos de necesidad. Lo primero que observamos, es que la gratitud de Jesús precede nuevamente al milagro. Antes de que ocurriera la multiplicación, Jesús tomó los pocos panes y peces que tenía, y dio gracias. Esto nos enseña que la gratitud es una expresión de fe, una declaración de confianza en la provisión de Dios, incluso cuando lo que tenemos parece insuficiente. Agradecer a Dios antes de ver el milagro es un acto poderoso de confianza en su poder. Este pasaje también resalta que la gratitud de Jesús no está limitada a una situación única, aunque ya había realizado un milagro similar al alimentar a los cinco mil, Jesús no dio por sentado la provisión en esta ocasión, volvió a dar gracias, mostrando que la gratitud no debe ser un acto aislado, sino una actitud continua. No importa cuántas veces experimentemos la provisión de Dios, siempre debemos acercarnos a Él con un corazón agradecido. Además, la multiplicación de los panes y los peces en este pasaje nos enseña que la gratitud transforma lo limitado en abundante. Los discípulos vieron la cantidad de comida, y probablemente pensaron que no sería suficiente, pero Jesús vio más allá de la escasez, y dio gracias. Esto nos recuerda que, cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios con un corazón agradecido, Él puede multiplicarlo para satisfacer nuestras necesidades y las de los demás. Otro aspecto importante es que la gratitud de Jesús involucra a otros en el milagro. Jesús no repartió la comida a él mismo, sino que la dio a sus discípulos para que la distribuyeran entre la multitud. Este gesto nos enseña que la gratitud no solo nos conecta con Dios, sino también con los demás. Al dar gracias y compartir lo que tenemos, permitimos que otros también participen de la bendición. Este milagro también nos enseña que la gratitud no está condicionada por la cantidad, sino por la confianza en Dios. Jesús no se dejó llevar por el número limitado de panes y peces. Sabía que, al dar gracias, estaba reconociendo que Dios podía hacer mucho más con lo que parecía insuficiente. Este acto de gratitud nos desafía a confiar en Dios, sin importar lo pequeño que pueda parecer nuestro recurso inicial. Además, Es significativo que Jesús, Dio gracias antes de ver el resultado final. A menudo, queremos ver el milagro primero y luego agradecer, pero Jesús nos muestra que la gratitud debe ser anticipada. La gratitud no espera a que todo esté resuelto. Es un acto de fe que abre las puertas a la intervención divina. Otra lección importante es que la gratitud de Jesús está ligada a la abundancia. Al final del milagro, sobraron siete cestas llenas de comida. Este detalle nos recuerda que Dios no solo provee lo suficiente, sino que lo hace en abundancia. La gratitud nos coloca en una posición para recibir más de lo que imaginamos. Cuando agradecemos a Dios, estamos abriendo espacio para la abundancia que Él tiene preparada para nosotros. Este pasaje también destaca que la gratitud es una herramienta para enseñar a otros. Al involucrar a los discípulos en la distribución de la comida, Jesús les estaba enseñando sobre la importancia de dar gracias y confiar en la provisión de Dios. De manera similar, nuestra gratitud puede ser un ejemplo para aquellos que nos rodean, mostrándoles cómo depender de Dios en todas las circunstancias. Además, la gratitud nos ayuda a ver las bendiciones ocultas. Los discípulos probablemente solo veían el desafío de alimentar a una multitud con tan pocos recursos, pero Jesús, vio la oportunidad para que Dios manifestara su poder. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos permite ver las bendiciones potenciales incluso en los momentos de necesidad. 11. La parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús cuenta la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo, confiado en su propia justicia, oró con arrogancia, mientras que el publicano, reconociendo su pecado, oró con humildad, diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Esta parábola ofrece una lección profunda sobre la gratitud y la humildad en nuestra relación con Dios. El primer punto clave es que la gratitud debe estar basada en el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios no en nuestras propias obras. El fariseo, en su oración, se jacta de sus logros espirituales y menosprecia al publicano. Su falta de gratitud genuina revela una actitud de autosuficiencia. Esto nos enseña que la gratitud no debe ser una forma de exaltarnos a nosotros mismos, sino una respuesta humilde a la gracia de Dios. Por otro lado, el publicano reconoce su pecado y clama a Dios por misericordia. Su oración es un acto de humildad y agradecimiento por la compasión de Dios. Este contraste nos muestra que la verdadera gratitud nace de un corazón que reconoce su necesidad de la gracia y el perdón de Dios. La gratitud sincera siempre va acompañada de humildad. Otro aspecto importante de esta parábola es que la gratitud no puede coexistir con el orgullo. El fariseo está tan enfocado en su propio sentido de justicia, que no tiene espacio para agradecer a Dios de manera genuina. Su oración está llena de comparación con otros, lo que demuestra que el orgullo y la gratitud no pueden habitar en el mismo corazón. La verdadera gratitud surge de reconocer que todo lo que tenemos, incluidas nuestras bendiciones espirituales, viene de Dios. Además, la parábola subraya que Dios mira el corazón y no las apariencias externas. El fariseo parecía tenerlo todo bien desde una perspectiva externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. El publicano, aunque considerado un pecador por los estándares de la sociedad, fue el que se fue a casa justificado. Esto nos enseña que la gratitud no es solo una cuestión de palabras, sino de actitud. Dios se complace en aquellos que se acercan a Él con humildad y gratitud genuina. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo la gratitud está relacionada con nuestra percepción de nosotros mismos. El fariseo se comparó con el publicano y se sintió superior mientras que el publicano se comparó con la santidad de Dios, y reconoció su necesidad de perdón. La gratitud verdadera surge cuando nos damos cuenta de que no somos nada sin la gracia de Dios, y eso nos lleva a agradecer por su misericordia. Además, la parábola nos enseña que la gratitud no debe depender de nuestra posición o estatus social. En la cultura de la época, los fariseos eran respetados por su religiosidad, mientras que los publicanos eran despreciados. Sin embargo, Jesús invierte estos roles en la parábola, mostrando que Dios no se deja influir por nuestras posiciones externas, sino por la humildad y gratitud de nuestros corazones. Otro punto importante es que la gratitud nos libera de la necesidad de compararnos con los demás. El fariseo estaba atrapado en una actitud de comparación, lo que lo llevó a despreciar al publicano. Pero la gratitud nos ayuda a enfocarnos en nuestras bendiciones personales y en nuestra relación con Dios, en lugar de medirnos según los estándares de otros. Cuando somos verdaderamente agradecidos, dejamos de competir con los demás y comenzamos a disfrutar más de las bendiciones que Dios nos ha dado. Este pasaje también nos recuerda que la gratitud nos acerca a la justificación ante Dios. Jesús concluye la parábola diciendo que el publicano fue el que se fue a casa justificado, no el fariseo. Esto nos enseña que la humildad y la gratitud nos abren las puertas para recibir la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y le agradecemos por su misericordia, estamos en la posición correcta para recibir su justificación y perdón. 12. La parábola de los talentos. Mateo capítulo 25. Versículos 14 al 30. En la parábola de los talentos, relatada en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, Jesús cuenta la historia de un hombre que, antes de partir de viaje, distribuye sus bienes entre sus siervos, dando a cada uno una cantidad diferente de talentos según su capacidad. Dos de los siervos invierten y multiplican lo que se les ha dado, mientras que el tercero entierra su talento y no produce nada con él. Esta parábola tiene lecciones poderosas sobre la gratitud, la responsabilidad y la administración de los dones que Dios nos da. El primer punto clave de esta parábola es que la gratitud debe manifestarse a través de la acción. Los dos primeros siervos no solo recibieron los talentos con agradecimiento, sino que también actuaron sobre ellos, invirtiendo y multiplicando lo que habían recibido. Esto nos enseña que la gratitud no es solo un sentimiento pasivo, sino una respuesta activa a los dones y oportunidades que Dios nos ha dado. La verdadera gratitud nos impulsa a ser productivos y a utilizar bien lo que hemos recibido. Otro aspecto importante es que la gratitud está conectada con la fidelidad. Los dos primeros siervos no solo fueron agradecidos, sino que también fueron fieles en lo que se les confió. Cuando el amo regresa, les dice, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 23. Esto nos enseña que la gratitud se demuestra al ser fieles con lo que hemos recibido, ya sea mucho o poco. En contraste, el tercer siervo, que enterró su talento, revela una falta de gratitud y de confianza en su amo. En lugar de valorar lo que se le había dado, lo escondió por miedo. Esto nos enseña que la falta de gratitud puede llevarnos a la inacción y al desperdicio de las oportunidades que Dios nos da. Cuando no valoramos lo que hemos recibido, corremos el riesgo de no usar nuestros dones de manera efectiva para el reino de Dios. Además, esta parábola nos muestra que la gratitud y la responsabilidad van de la mano. Los siervos que recibieron más talentos no se compararon con el que recibió menos sino que se enfocaron en ser responsables con lo que se les había dado. Esto nos enseña que en lugar de enfocarnos en lo que otros tienen o en lo que no tenemos, debemos agradecer a Dios por lo que nos ha confiado, y ser responsables con ello. Otro aspecto crucial de esta parábola es que la gratitud nos abre las puertas a una mayor bendición. Los siervos que fueron fieles con sus talentos, recibieron aún más cuando su amo regresó. Esto nos enseña que cuando agradecemos a Dios a través de nuestras acciones y fidelidad, Él nos confía más responsabilidades y bendiciones. La gratitud activa atrae más oportunidades y recursos para el servicio del reino. Esta parábola también subraya que la gratitud implica rendir cuentas. Cuando el amo regresó, pidió cuentas a cada uno de sus siervos sobre cómo habían utilizado los talentos que les había dado. Esto nos enseña que ser agradecidos no solo significa recibir los dones de Dios con alegría, sino también estar dispuestos a dar cuenta de cómo hemos administrado esos dones. La gratitud auténtica nos lleva a ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Además, la parábola de los talentos nos recuerda que la gratitud está relacionada con el riesgo. Los dos primeros siervos arriesgaron lo que tenían para obtener más, mientras que el tercer siervo, por miedo, no hizo nada. Esto nos enseña que la gratitud implica confiar en Dios lo suficiente como para arriesgarnos a usar lo que nos ha dado. A veces, ser agradecido significa salir de nuestra zona de confort y poner en uso nuestros dones, aun cuando no estemos seguros del resultado. Otra lección importante es que la falta de gratitud conduce a la pérdida. El siervo que enterró su talento, lo perdió todo al final, ya que el amo se lo quitó, y lo dio a los que habían sido fieles. Esto nos enseña que, cuando no somos agradecidos ni fieles con lo que Dios nos da, corremos el riesgo de perder las oportunidades y bendiciones que Él tiene para nosotros. La gratitud nos mantiene conectados con la provisión y el favor de Dios. Por otro lado, esta parábola nos desafía a agradecer no solo por lo que recibimos, sino por la oportunidad de servir. Los siervos que multiplicaron sus talentos, no solo recibieron elogios, sino que también fueron invitados a entrar en el gozo de su Señor. Esto nos muestra que la gratitud nos lleva a una mayor comunión con Dios y a participar en su gozo. Cuando usamos bien lo que Él nos da, no solo somos bendecidos materialmente, sino que también experimentamos una mayor intimidad con Él. 13. María elige la mejor parte. Lucas capítulo 10, versículo 42. En este relato, Jesús visita a Marta y María, dos hermanas que responden de manera diferente a su presencia. Mientras Marta se preocupa por las tareas del hogar, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Jesús elogia la elección de María diciendo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, versículo 42. Este pasaje nos enseña que la gratitud verdadera, se expresa al priorizar la comunión con Dios por encima de todo lo demás. El primer punto clave de este pasaje es que la gratitud nos lleva a elegir lo que es más importante. Mientras Marta estaba distraída con muchas cosas, María decidió enfocarse en lo que realmente importaba, escuchar las palabras de Jesús. Esto nos enseña que la gratitud nos ayuda a centrarnos en lo que es eterno y valioso, en lugar de dejarnos llevar por las preocupaciones temporales. Este pasaje también subraya que la gratitud se manifiesta al estar presentes en la presencia de Dios. María no se dejó distraer por las tareas del hogar, sino que dedicó su tiempo a estar con Jesús. Esto nos enseña que una de las formas más poderosas de expresar gratitud es dedicando tiempo a la comunión con Dios. La gratitud nos invita a hacer una pausa en nuestras ocupaciones diarias para estar en su presencia. Además, Jesús destaca que la gratitud no siempre se expresa a través de la acción, sino también en la quietud y la escucha. Mientras Marta estaba ocupada sirviendo, María estaba sentada en silencio, escuchando. Este contraste nos recuerda que la gratitud no siempre requiere hacer algo. A veces, la mejor manera de agradecer a Dios es simplemente estar a sus pies y escuchar su voz. Otro aspecto importante, es que la gratitud implica priorizar a Dios, por encima de nuestras propias agendas. Marta estaba ocupada haciendo lo que ella consideraba importante, pero Jesús dejó claro que la elección de María era superior. Esto nos enseña que la gratitud requiere que pongamos a Dios en primer lugar, incluso cuando tenemos muchas otras responsabilidades. Este pasaje también nos recuerda que la gratitud está conectada con la sabiduría para tomar decisiones. Jesús dijo que María eligió la buena parte. Esto nos enseña que la gratitud nos ayuda a discernir lo que es realmente importante. En lugar de distraernos con las preocupaciones mundanas, la gratitud nos guía a enfocarnos en lo que tiene un valor eterno. Además, la respuesta de María nos enseña que la gratitud no siempre está alineada con las expectativas culturales. En la cultura de la época, se esperaba que las mujeres se dedicaran a las tareas del hogar, pero María rompió con esa norma para estar a los pies de Jesús. Esto nos muestra que la gratitud auténtica a veces requiere que vayamos en contra de las expectativas de los demás y sigamos lo que Dios nos está llamando a hacer. También aprendemos que la gratitud implica recibir de Dios, no solo darle. Marta estaba enfocada en lo que podía hacer por Jesús, mientras que María estaba enfocada en lo que Jesús podía darle a ella, su enseñanza y su presencia. Esto nos recuerda que la gratitud nos invita a recibir lo que Dios quiere darnos, sabiendo que su provisión espiritual es lo más importante. Este pasaje también subraya que la gratitud está conectada con la adoración. Al sentarse a los pies de Jesús, María estaba en una postura de adoración y reverencia. Esto nos enseña que la gratitud es una forma de adoración ya que al reconocer el valor de estar en la presencia de Dios, estamos adorándolo con todo nuestro ser. 14. La oración del Padre nuestro. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, Jesús nos enseña a orar de una manera que refleja gratitud y reconocimiento de la soberanía de Dios. La oración del Padre Nuestro es un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios, comenzando con una actitud de adoración y gratitud. Jesús dijo, Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Esta simple pero poderosa declaración nos enseña que la gratitud debe ser el punto de partida de nuestras oraciones. Lo primero que observamos es que la oración comienza reconociendo quién es Dios. Al dirigirse a Dios como Padre nuestro, Jesús nos invita a acercarnos a Dios con la confianza de hijos, pero también con un profundo sentido de gratitud por su bondad y provisión. Este reconocimiento inicial establece una relación de confianza y agradecimiento, sabiendo que Dios es nuestro Padre amoroso que cuida de nosotros. La gratitud fluye naturalmente cuando entendemos nuestra relación con Dios como hijos. Además, la frase Santificado sea tu nombre, refleja una actitud de adoración y reverencia. La gratitud no es sólo por lo que Dios hace por nosotros, sino por quién es Él. Al santificar su nombre, reconocemos su santidad, su grandeza y su dignidad, lo que nos lleva a un estado de profunda gratitud por poder acercarnos a un Dios tan grandioso. Esto nos enseña que la gratitud en la oración comienza con la adoración. Otro punto clave en esta oración es que la gratitud precede nuestras peticiones. Antes de pedir algo, Jesús nos enseña a alabar y agradecer a Dios. Esto nos muestra que la gratitud debe estar en el centro de nuestras oraciones, no solo cuando hemos recibido algo, sino también antes de pedir, reconociendo que Dios es el proveedor de todas las cosas. La gratitud nos coloca en la actitud correcta para acercarnos a Dios con humildad y confianza. Este pasaje también nos enseña a agradecer por la voluntad de Dios. La oración continúa, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 versículo 10. Aquí, Jesús nos enseña a alinearnos con el plan de Dios, confiando en que su voluntad es siempre buena. La gratitud incluye aceptar la voluntad de Dios, aun cuando no la comprendemos completamente. Al pedir que se haga su voluntad, estamos expresando gratitud por su plan perfecto y su sabiduría infinita. Además, Jesús nos enseña a pedir a Dios lo que necesitamos diariamente, pero con una actitud de gratitud. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11. Esta petición no solo es por el alimento físico, sino también por todas nuestras necesidades diarias. Al pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, lo hacemos con gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. La gratitud nos ayuda a depender de Dios diariamente, sabiendo que Él provee todo lo necesario. Otro aspecto importante de esta oración es que la gratitud está relacionada con el perdón. Jesús nos enseña a orar, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. El perdón es un acto de gracia por el cual debemos estar profundamente agradecidos. Al recibir el perdón de Dios, somos llamados a ser agradecidos al perdonar a los demás. La gratitud por el perdón de Dios nos transforma, llevándonos a extender ese mismo perdón a otros. Además, Jesús nos enseña a orar por protección, y no nos metas en tentación mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13. Aquí, vemos que la gratitud incluye confiar en la protección y guía de Dios. Al pedir que nos libre del mal, estamos reconociendo que dependemos de su cuidado y de su dirección. Y por ello, le damos gracias. La gratitud nos recuerda que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Finalmente, la oración del Padre nuestro cierra con una declaración de alabanza y gratitud. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. Al finalizar con esta declaración, Jesús nos enseña que la gratitud culmina en reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Al proclamar su reino, poder y gloria, estamos expresando gratitud por su dominio en nuestras vidas y en el mundo. Esta afirmación de gratitud nos ayuda a recordar que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios está en control y merece toda la gloria. 15. Jesús ofrece el agua de vida. Juan capítulo 4, versículo 14. En Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús dice a la mujer samaritana, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este versículo encapsula la oferta de Jesús de la vida eterna, a través de la fe en él, utilizando el simbolismo del agua viva. Aquí, la gratitud surge del reconocimiento de que solo Jesús puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. El primer punto clave, es que la gratitud está enraizada en el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Jesús ofrece a la mujer samaritana algo que ella no puede obtener por sí misma, agua viva, que simboliza la vida eterna y la satisfacción espiritual. Este pasaje nos enseña que la gratitud verdadera nace cuando reconocemos que solo Dios puede llenar el vacío que hay en nuestro interior. Cuando comprendemos nuestra dependencia de Él, nuestra respuesta natural es la gratitud. Además, Este versículo nos enseña que la gratitud fluye del regalo de la vida eterna. Jesús no solo satisface nuestras necesidades temporales, sino que nos ofrece una vida eterna en su presencia. La gratitud por este regalo indescriptible nos transforma y nos lleva a adorar a Dios por su bondad y gracia. La vida eterna es el mayor motivo de gratitud que podemos tener. Otro aspecto importante es que la gratitud transforma nuestra perspectiva de las necesidades temporales. La mujer había venido al pozo en busca de agua física, pero Jesús le ofreció algo mucho más profundo, satisfacción espiritual. Esto nos enseña que, cuando cultivamos un corazón agradecido, comenzamos a ver más allá de nuestras necesidades físicas y temporales, y nos enfocamos en las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece. Este pasaje también nos recuerda que la gratitud es una respuesta a la provisión continua de Dios. Jesús describe el agua viva como una fuente que fluye continuamente para vida eterna. Esto nos enseña que la gratitud no es un acto único, sino una respuesta continua a la provisión constante de Dios. Él nos sustenta cada día, no solo con lo que necesitamos físicamente, sino con su presencia y su gracia, lo que nos lleva a una vida de gratitud constante. Además, Jesús nos muestra que la gratitud está relacionada con la transformación. Al beber del agua que Él ofrece, nuestras vidas son transformadas para siempre. La gratitud surge cuando reconocemos cómo la obra de Dios en nuestras vidas nos cambia y nos lleva a una relación más profunda con Él. La transformación que experimentamos en Cristo es motivo de una gratitud que nunca se agota. Este versículo también destaca que la gratitud nos invita a compartir lo que hemos recibido. Más adelante en la historia, la mujer samaritana, después de recibir el mensaje de Jesús, corre a su ciudad para contar a otros lo que él había hecho. Esto nos enseña que la gratitud no es solo una respuesta privada, sino que nos impulsa a compartir las bendiciones de Dios con los demás. 16. Jesús toma el vino y da gracias en la última cena. Mateo capítulo 26, versículo 27. En la última cena, Jesús tomó el vino, dio gracias y lo ofreció a sus discípulos diciendo: Bebed de él todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. Este momento no solo marca el establecimiento del nuevo pacto, sino que también nos enseña profundas lecciones sobre la gratitud en medio del sacrificio y el sufrimiento. El primer punto clave de este pasaje es que la gratitud de Jesús no está limitada por las circunstancias externas. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar la traición, el sufrimiento y la muerte, pero aún así dio gracias. Este acto de gratitud en medio de una situación tan dolorosa, nos enseña que la gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el plan de Dios. Jesús sabía que su sacrificio traería salvación a muchos, y por eso dio gracias. Además, la gratitud de Jesús estaba profundamente conectada con el acto de ofrecerse a sí mismo por los demás. Al dar gracias por el vino, que simbolizaba su sangre derramada, Jesús estaba reconociendo la importancia de su sacrificio para el nuevo pacto. Este pasaje nos enseña que la gratitud implica reconocer el propósito divino, incluso en medio del dolor. Jesús sabía que su muerte no sería en vano, sino que sería el medio, por el cual la humanidad recibiría el perdón de los pecados. Otro aspecto importante es que la gratitud de Jesús estaba enfocada en la redención que su sacrificio traería. Al dar gracias, Jesús no solo estaba reconociendo el sacrificio que iba a hacer, sino también el resultado de ese sacrificio, la remisión de los pecados. Esto nos enseña que la gratitud no solo debe enfocarse en lo que estamos pasando en el presente, sino también en las bendiciones futuras que Dios ha preparado. Este pasaje también nos muestra que la gratitud de Jesús estaba enraizada en su obediencia al Padre. Al dar gracias, Jesús estaba reafirmando su compromiso de cumplir con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad implicaba sacrificio. Esto nos enseña que la gratitud está conectada con la obediencia a Dios, reconociendo que su plan es siempre perfecto aunque no siempre sea fácil de entender o aceptar. Además, la gratitud de Jesús tenía un enfoque comunitario. Él no bebió el vino solo, sino que lo compartió con sus discípulos, invitándolos a participar del nuevo pacto. Esto nos enseña que la gratitud no es solo una experiencia individual, sino también una oportunidad para compartir con otros las bendiciones y los sacrificios que Dios nos ha dado. La gratitud en comunidad fortalece nuestros lazos y nos recuerda que estamos unidos en Cristo. También es significativo que Jesús dio gracias antes de que su sangre fuera derramada. Este acto de anticipación nos enseña que la gratitud no espera a que todo esté resuelto, sino que es una declaración de fe en lo que Dios está por hacer. Jesús sabía que su sacrificio traería salvación, y aunque aún no había pasado, ya estaba agradeciendo a Dios por el resultado final. Otro punto clave es que la gratitud de Jesús nos enseña a agradecer incluso por los momentos difíciles. El vino, símbolo de su sangre derramada, representa un sacrificio doloroso, pero también es motivo de gratitud porque ese sacrificio trajo la redención. Esto nos desafía a ver los momentos difíciles de nuestras vidas como oportunidades para la obra redentora de Dios, y a agradecerle, sabiendo que a través del sufrimiento, Dios puede traer bendición y transformación. Además, la gratitud de Jesús está profundamente conectada con el concepto de pacto. Al dar gracias por el vino, Jesús estaba sellando el nuevo pacto con su sangre. Este pacto es una promesa eterna de salvación para todos los que creen en él. Esto nos enseña que la gratitud por el sacrificio de Jesús debe estar siempre presente en nuestra vida de fe recordándonos que hemos sido reconciliados con Dios a través de su sangre. Este pasaje también subraya que la gratitud nos invita a participar activamente en el plan de redención de Dios. Jesús no solo dio gracias por el vino, sino que también lo ofreció a sus discípulos, invitándolos a beber y a ser parte del nuevo pacto. De manera similar, nuestra gratitud por la obra de Cristo nos invita a participar en su misión compartiendo su mensaje de redención con el mundo. 17. Jesús explica que él es la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 5. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús declara: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo nos enseña sobre la relación vital entre Jesús y sus seguidores comparándola con una vid y sus ramas. La gratitud aquí surge del reconocimiento de nuestra total dependencia de Cristo para llevar fruto en nuestras vidas. El primer punto clave es que la gratitud nace cuando reconocemos nuestra dependencia de Cristo. Jesús deja claro que separados de Él, no podemos hacer nada. Esto nos invita a desarrollar una actitud de gratitud continua, sabiendo que todo lo bueno que hacemos, todo fruto que llevamos, es el resultado de nuestra conexión con Cristo. La gratitud fluye de la comprensión de que nuestra vida y nuestra productividad espiritual dependen completamente de nuestra unión con Jesús. Además, este pasaje subraya que la gratitud nos impulsa a permanecer en Cristo. Jesús nos llama a permanecer en Él, así como las ramas permanecen unidas a la vid para recibir la savia que les da vida. Cuando somos conscientes de nuestra dependencia de Cristo, nuestra gratitud nos lleva a buscar más de su presencia y a permanecer firmemente en Él. La gratitud nos motiva a mantenernos conectados con Jesús en todas las áreas de nuestras vidas. Otro aspecto importante es que la gratitud está relacionada con el fruto que llevamos en nuestras vidas. Jesús promete que aquellos que permanecen en Él llevarán mucho fruto. Este fruto incluye el carácter piadoso, las buenas obras, y el impacto en el reino de Dios. La gratitud surge cuando reconocemos que todo el fruto que llevamos es un resultado de nuestra relación con Cristo, no de nuestros propios esfuerzos. Este versículo también nos enseña que la gratitud nos protege del orgullo. Al declarar que, separados de mí nada podéis hacer, Jesús nos recuerda que cualquier éxito o logro que tengamos, no es por nuestras propias fuerzas, sino por su poder, obrando en nosotros. La gratitud nos mantiene humildes, reconociendo que todo lo que somos, y todo lo que logramos, es gracias a nuestra conexión con Cristo. Además, la gratitud nos invita a confiar en el proceso de poda. En los versículos anteriores, Jesús explica que el Padre es el viñador que poda las ramas para que lleven más fruto. Aunque la poda puede ser dolorosa, es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. La gratitud nos ayuda a aceptar el proceso de poda, sabiendo que Dios lo usa para hacernos más fructíferos. Otro aspecto importante es que la gratitud nos impulsa a dar frutos que glorifiquen a Dios. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 8, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La gratitud por nuestra relación con Cristo nos lleva a vivir de manera que glorifiquemos a Dios. Sabemos que, cuando llevamos fruto, no solo estamos siendo bendecidos, Sino que también estamos dando gloria a nuestro Padre Celestial. Este pasaje también subraya que la gratitud nos conecta con la misión de Cristo. Como ramas de la vid, estamos llamados a ser parte de la obra de Cristo en el mundo. La gratitud por nuestra unión con Cristo nos motiva a participar activamente en su misión, llevando fruto que impacte el reino de Dios. Nuestra gratitud nos impulsa a compartir el Evangelio, a hacer el bien a los demás y reflejar el amor de Cristo en todas nuestras acciones. Además, la gratitud nos da seguridad en nuestra relación con Cristo. Jesús promete que, si permanecemos en Él, llevaremos fruto. Esto nos da la confianza de que, aunque pasemos por momentos de dificultad o de sequía espiritual, si permanecemos conectados a Cristo, Él continuará obrando en nosotros. La gratitud por nuestra relación con Cristo, nos ayuda a confiar en su fidelidad y en su promesa de llevar fruto en nuestras vidas. 18. Jesús nos recuerda que Dios cuida de los cuervos. Lucas capítulo 12, versículo 24. En Lucas capítulo 12, versículo 24, Jesús nos dice: Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. Este versículo es parte de la enseñanza de Jesús sobre la confianza en la provisión de Dios, y nos invita a reflexionar sobre cómo la gratitud está ligada a nuestra fe en su cuidado diario. La gratitud nace de la confianza en que Dios proveerá para nuestras necesidades, tal como cuida de las aves. El primer punto clave de este pasaje es que la gratitud surge cuando reconocemos que Dios cuida de nosotros, tal como cuida de la creación. Jesús utiliza el ejemplo de los cuervos, aves que no trabajan para almacenar alimentos, pero que aún así son alimentadas por Dios. Esto nos enseña que la gratitud está profundamente conectada con nuestra confianza en la provisión diaria de Dios. Si Él cuida de los cuervos, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos? Además, la gratitud nos invita a vivir sin ansiedad. Jesús enseña en este mismo pasaje que no debemos preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos, porque Dios sabe de antemano nuestras necesidades. La gratitud nos ayuda a descansar en la confianza de que Dios está al tanto de nuestras preocupaciones y siempre provee lo que necesitamos. Al practicar la gratitud, alejamos la ansiedad y nos enfocamos en las bendiciones que ya tenemos. Otro aspecto importante es que la gratitud cambia nuestra perspectiva de las necesidades materiales. Jesús nos invita a considerar los cuervos, es decir, a reflexionar sobre cómo Dios cuida incluso de las criaturas más pequeñas y despreciadas. Esto nos enseña que la gratitud nos ayuda a ver las pequeñas provisiones diarias, como evidencia del cuidado constante de Dios. No necesitamos grandes riquezas para estar agradecidos. La gratitud empieza cuando valoramos cada provisión diaria, por pequeña que sea. Este pasaje también nos recuerda que la gratitud está relacionada con nuestra identidad en Dios. Jesús dice, ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Este recordatorio de nuestro valor ante Dios nos enseña que la gratitud está enraizada en nuestra comprensión de que somos amados y cuidados por un Padre Celestial que valora nuestras vidas. Cuando sabemos lo mucho que valemos para Dios, nuestra respuesta natural es la gratitud por su amor y su provisión. Además, este versículo nos invita a agradecer por la simplicidad de la vida. Los cuervos no se preocupan por el futuro. Viven confiando en que Dios les proveerá día tras día. Esto nos enseña que la gratitud nos lleva a vivir una vida más sencilla, enfocada en el presente y en las bendiciones que ya hemos recibido. En lugar de preocuparnos por el mañana, la gratitud nos ayuda a disfrutar del hoy, sabiendo que Dios está a cargo de nuestro futuro. Otro punto clave es que la gratitud nos libera de la necesidad de controlar todo. Los cuervos no siembran ni cosechan, pero Dios los alimenta. Esto nos enseña que, aunque debemos ser diligentes en nuestro trabajo, la gratitud nos permite descansar en la confianza de que Dios está en control y proveerá lo que necesitamos, aun cuando no podemos verlo. La gratitud nos libera de la presión de depender completamente de nuestros propios esfuerzos. Este pasaje también subraya que la gratitud está conectada con la confianza en la provisión constante de Dios. Jesús nos enseña que, así como Dios cuida de las aves, Él también cuidará de nosotros cada día. Esto nos invita a desarrollar una actitud de gratitud continua, no solo por las grandes bendiciones, sino también por las pequeñas provisiones diarias que recibimos de Dios. La gratitud diaria fortalece nuestra fe en la bondad y la fidelidad de Dios. Además, la gratitud nos ayuda a depender más de Dios, y menos de nosotros mismos. Los cuervos dependen completamente de la provisión de Dios para su sustento, y Jesús nos invita a tener esa misma actitud de dependencia. Cuando somos agradecidos, estamos reconociendo que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la gracia y el cuidado de Dios. La gratitud nos lleva a confiar más en la provisión divina y menos en nuestras propias habilidades. 19. Las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5. Versículos 3 al 12. En Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, Jesús pronuncia las bienaventuranzas, una serie de bendiciones dirigidas a aquellos que enfrentan diversas dificultades y desafíos espirituales. Estas enseñanzas, nos muestran que la gratitud no solo surge de las bendiciones evidentes, sino también de las circunstancias difíciles que Dios utiliza para bendecirnos. Las bienaventuranzas nos enseñan a agradecer a Dios, incluso en medio de la pobreza, el sufrimiento y la persecución. El primer punto clave de las bienaventuranzas es que la gratitud se manifiesta en medio de la humildad y la pobreza de espíritu. Jesús dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 3. La gratitud surge cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual y nuestra dependencia de Dios. La gratitud no solo se expresa en tiempos de abundancia, sino también cuando reconocemos nuestra carencia y nos apoyamos en la gracia de Dios. Además, Jesús dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos enseña que la gratitud no está limitada a los momentos felices, sino que también podemos ser agradecidos en medio del dolor. La promesa de consolación nos recuerda que, incluso en nuestras lágrimas, Dios está presente y obrando para nuestro bien. La gratitud nos ayuda a ver el consuelo divino en medio de nuestro sufrimiento. Otro aspecto importante es que la gratitud está ligada a la mansedumbre. Jesús dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. La mansedumbre es una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios, y la gratitud surge cuando aceptamos el plan de Dios para nuestras vidas, confiando en que Él nos guiará hacia su herencia. La gratitud nos permite aceptar la voluntad de Dios con un corazón manso y confiado. Las bienaventuranzas también nos enseñan que la gratitud está relacionada con el hambre y la sed de justicia. Jesús dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Cuando anhelamos la justicia de Dios, podemos agradecerle por su promesa de satisfacer nuestras necesidades espirituales. La gratitud nos ayuda a esperar con confianza en la provisión de Dios, sabiendo que Él cumplirá su promesa de justicia y rectitud en nuestras vidas. Además, Jesús dice, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. La gratitud está estrechamente ligada a la misericordia, ya que cuando reconocemos la misericordia que hemos recibido de Dios, respondemos con un corazón agradecido y dispuestos a extender esa misericordia a los demás. La gratitud nos lleva a ser misericordiosos, sabiendo que hemos sido perdonados y bendecidos por la gracia de Dios. Otro punto clave. Es que la gratitud está enraizada en la pureza de corazón. Jesús dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 8. La pureza de corazón nos permite ver a Dios más claramente en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, lo que nos lleva a una mayor gratitud. La gratitud florece cuando nuestro corazón está limpio de egoísmo y enfocado en Dios. Este pasaje también subraya que la gratitud nos ayuda a buscar la paz. Jesús dice, Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Cuando buscamos la paz, estamos reflejando el carácter de Dios, y la gratitud surge al saber que, al vivir en paz con los demás, estamos participando en el plan de Dios para el mundo. La gratitud nos lleva a ser pacificadores sabiendo que hemos recibido la paz de Dios en nuestros corazones. 20. Dios da la mayor prueba de su amor. Juan capítulo 3, versículo 16. El versículo más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, declara, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, es una declaración del increíble amor de Dios por la humanidad, y la gratitud surge naturalmente al reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y el regalo de la vida eterna. El primer punto clave, es que la gratitud nace del reconocimiento del amor inmerecido de Dios. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. La gratitud por el sacrificio de Jesús nos lleva a vivir una vida de adoración y agradecimiento continuo, sabiendo que hemos recibido el mayor regalo de todos. La vida eterna. Además, este versículo subraya que la gratitud está profundamente conectada con la salvación. A través de la fe en Cristo, hemos sido salvados de la muerte eterna, y llevados a una relación eterna con Dios. La gratitud por la salvación nos transforma y nos motiva a compartir este mensaje con los demás sabiendo que lo que hemos recibido es un regalo que no podemos guardar para nosotros mismos. Otro aspecto importante es que la gratitud por el amor de Dios nos lleva a amar a los demás. Si Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo por nosotros, nuestra respuesta de gratitud debe ser amar a los demás de la misma manera. La gratitud por el amor de Dios nos impulsa a extender ese amor a los que nos rodean, reflejando el carácter de Cristo, en nuestras relaciones diarias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las enseñanzas de Jesús sobre el poder de la gratitud. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Si te ha gustado este video, te invitamos a darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte a nuestro canal para más contenido que edifica y transforma. No olvides dejarnos tus comentarios y reflexiones sobre lo que más te ha impactado. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.